Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününleyse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütününleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmuru sevda. Benim bir yaz yağmuru sevda. Deli bir yaz. Habitación 309. ¿Qué estás mirando, hija? Velo tú, mamá. Uy. ¿Estás bien? Sí. Belinsu. ¿Qué te sucede, amor? Lale, espera. Quiero llevarte cargando nuestra primera noche de casados. Ay, Onur, pero ¿estamos casados en verdad? Hermoso, estoy tan feliz. Al fin esposos. Yo también lo estoy. Cariño, te amo mucho, Onur. También yo, mi amada esposa. Amor, estás muy cansada, ¿verdad? No, nada. Solo siento un poco de dolor en los pies y en la espalda. Pero solo es eso. En verdad, estoy bien. No tienes que esforzarte. Descansa un poco. Es nuestra noche de bodas, Onur. ¿Y qué? No te preocupes. Te molesta, ¿no es verdad? No, para nada, mi amor. Claro, sí te molesta. Pero ¿cómo iba a saber que esto pasaría? Quería que esta noche fuera única. Lo siento tanto, Onur. Bebé, cuando tú estás a mi lado, cada momento es muy hermoso e inolvidable. No te preocupes, amor. Vamos a estar juntos toda nuestra vida. ¿Qué sucede? ¿Por qué quieres llorar? Es que tú eres tan gentil y comprensivo. Digo la verdad, arruiné la noche. Me duele todo y estoy llorando. Mi vida, estás embarazada, es lo normal. Has estado muy tensa y bailaste alegremente toda la noche. Estuviste despierta hasta ahora, por eso te sientes tan cansada. Está bien, vamos a cambiarnos, a abrazarnos y a dormirnos, ¿de acuerdo? Eso haremos. Gracias. Te quiero.
te das cuenta, finalmente estamos casados. Y estoy durmiendo contigo. Estoy durmiendo entre tus brazos. Podemos creerlo, princesa. Me quedé dormida en la noche de bodas. Es increíble. Ni siquiera me di cuenta. Estaba tan cansada que me dormí. Debo compensarlo por lo que pasó anoche. Espero que no se despierte. Hola, linda. ¿Dormiste bien, mi amor? Sí, amor. ¿Y tú? ¿Qué ocurre? Estuve mirándote. Qué lindo eres. Tú eres linda. Y además eres más linda cada día que pasa. Es algo que me fascina. ¿Te habías dado cuenta de eso, amor? Ah, está bien. Es algo normal. Sí, es porque tengo energía. Tengo mucha energía. Sí, estoy de maravilla. Entonces no gastemos nuestra energía hablando de esas cosas, ¿bien? Suena el timbre, princesa. Creo que alguien llegó. Pero están tocando. ¿Quién podrá ser? No creo que sea un invitado el primer día después de nuestra boda, ¿no crees? No, imposible. Y sigue ahí. Le voy a abrir. ¡Ay, qué lugar tan hermoso! Sarife. ¿Qué?
días, señor Onur, señora Lale. ¿Qué tal han estado? Buenos días. Tengo que hacerles el desayuno. Su mamá me mandó a eso especialmente. Yo trabajo mientras ustedes descansan todo el día. ¿Qué les parece? Tenemos lo que necesitamos. Fuimos de compras. Ya la conoce. La señora Gildis no durmió. Estaba muy angustiada. ¿Ah, sí? Bien, Serife, pues ya que te molestaste en venir hasta aquí. No es ninguna molestia, señor Onur. Por cierto, déjeme decirle que su casa es fantástica. Que la disfruten. Gracias. Te lo agradezco. Traje mermelada para ustedes también, ¿eh? ¿Y dónde está la cocina? Díganme. Allá, a la izquierda. Está bien, gracias. Ay. Lo siento mucho, mi amor. Tu madre cree que no puedo hacer el desayuno para mi esposo. Se refiere al desayuno y se irá. Está bien, descuida, cariño. Ven. Ay, ahora... Vaya, pero si aquí tienen de todo. Bien hecho, fabuloso. Fabuloso. Creo que hice bien mandándoles a Serife, a Lale y a Onur. Amor, por favor. No debes tratarlos como niños, ¿entiende? Ellos pueden prepararse su desayuno. Tal vez. Dígame, señora Gildis. ¿Ya llegaste, Serife? Sí, les estoy haciendo el desayuno ahora. Ellos no tenían nada, ¿verdad? Qué bueno que fuiste. Todo lo contrario. La verdad, tienen de todo. No puedo mentirle. Entonces fueron al supermercado ayer. Sí, ellos fueron. Y también hay muchos productos hechos en casa. Desde mermelada de uvas a pepinillos. Seguro se los dio hace unos días la mamá de la señora Lale. Serife, bien hecho. Tú sígueme informando. Sí, señora. Ay, nueva casa, nueva cocina, nuevo todo. Amo mi trabajo. ¿Qué pasó, Gildis? Pues nada, Fikret, que tienen de todo. Lale está embarazada. Seguro la señora Songul también hizo algo. También hice algo, Fikret. Está bien, yo lo sé. Por eso dije que Songul también hizo algo. Ya basta, Fikret. Mira, dije que Songul hizo algo, refiriéndome Fikret, a... Fikret, por favor, suficiente. Pero no dije nada. Ya basta, Fikret. Por favor. Ay, Nergis. Quisiera saber qué pasó. ¿La llamamos? Ay, no creo que sea buena idea. Sí, tienes razón. No debe ser. Ay, ¿por qué no, Nergis? Somos sus hermanas. Ella nos importa. Por supuesto. Anda, sí. Anda. Ay, espera. Qué delicioso aroma, ¿no crees, mi amor? Así es. Primero hay que bajar a desayunar. Y después nos vamos. Tengo muchas ganas de ver tu sorpresa. Sí, pero no esperes que sea perfecto. No es de lujo, pero por las fotografías parece acogedor, romántico y de buena calidad, Onur. Claro, no te preocupes, no hay problema. Si estás conmigo, será como el paraíso para mí. Anda. Vamos. Ah, el teléfono. Mi hermana, cariño. Te espero abajo entonces, Lale. Dime, Nilufer. Ay, hermana, tenemos mucha curiosidad. Perdónanos, por favor. ¿Qué tal tu noche? Bien, gracias. ¿Sí? ¿De verdad? Me dormí. ¿Qué? ¿Te dormiste? Hermana, me duermo temprano y tengo hambre todo el día. ¿Lo puedes creer? Ay, hermana, eso es muy normal. Son tus últimos meses de embarazo. Ahora vas a orinar como loca, te lo aseguro. Ay, qué romántico. ¿Y en la mañana? ¿Qué ha sucedido en la mañana? Bueno, sucedió que llamaron a la puerta esta mañana. ¿La puerta? ¿Y quién era? Serife Gildis la mandó para que nos hiciera el desayuno. Ay, no puedo creerlo. Y nosotros no queríamos llamarte. Mira, Lale, no le des confianza, ¿eh?
Ya está bien, no te preocupes. Después del desayuno, pensamos salir. Así que no te enfades. Ah, ¿crees que a Honor le guste el hotel, hermana? Por supuesto que sí, hermana. Ve las fotografías, es muy hermoso. Ay, la verdad no sé, es que no es costoso. ¿Tú qué crees? Ay, cálmate, es una oferta especial para recién casados, por eso. Pero no es un hotel barato. Así es, se ve muy bien, no te preocupes, yo estuve buscando. Pero escucha, tienes una suerte inmensa, cariño. No te preocupes por el hotel, hermana, todo saldrá bien. Solo van a estar 2 días ahí, pero si quieres puedes cambiarlo, no te estreses. Ay, hermana, espero que no, pero sería una opción. Nena, voy a colgar el teléfono ahora, no podemos llamarte. Tú mándanos mensaje cuando puedas, ¿está bien? Está bien, y salúdenme a nuestra madre, muchos besos. Está besos. Bien, amor. Nos vemos. Hasta luego. Ay, ¿lo ves? Inmediatamente les mandaron a alguien a la casa. Seguro mandaron a esa serife para averiguar algo de ellos. ¡Ay, ese es un espía! Sí, por supuesto, hermana. ¿Qué sucedió? ¿De qué están hablando ahí ahora, hija? De Lala y todo eso. ¡Ay, qué bien llamó! ¿Qué dijo? Llamamos nosotras. ¿Qué? ¡Ay, qué mal! Están en su luna de miel, entiendan. Ay. ¿Por qué lo hicieron? Ah, qué distinta su mamá de la nuestra, Nergis. ¿Por qué dicen eso? ¿Qué pasa? Tú te enojas porque la llamamos y Yildiz mandó a Serife a casa de Lale hoy por la mañana. No me digan. ¿Por qué? Para hacerles el desayuno el día de hoy, mamá. Ay, 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 entiendo. Mira, mi hija no sabe hacer un desayuno. Creo que esa mujer en verdad es peligrosa. Seguro la mandó solo para averiguar algo, mamá. Sé que es un espía. Así es. Si vuelven a llamar a Lale, díganle que guarde su distancia. No te preocupes, mamá. Ya le advertí. Van a salir de la casa en unos minutos. Mi nena. Ay, mi niña. Espero que pasen momentos maravillosos. Que no puedan olvidarlos nunca. Ay, ojalá. Ojalá. Llevemos esto. De acuerdo. Ve a llevar esto. Con cuidado, con cuidado. Ay, qué lluvia, amor. Qué bueno que decidimos desayunar en la terraza. Esto está de maravilla. Delicioso. La pasta de mamá es famosa. Mira. ¿Qué tal? Deliciosa. Escucha, cuando volvamos, voy a ir con tu madre para que me dé la receta y te lo voy a preparar. Perfecto, mi amor. De hoy en adelante me vas a alimentar con pan tostado, mantequilla y miel, ¿verdad? Sí, amor, eso haré, sí. ¿Y desean algo más? No, Serife, gracias. Señor Honor, ¿quiere que me quede hoy? ¿Ustedes necesitarán mi ayuda? No, Serife, no. Después del desayuno saldremos a dar un paseo. Puedes irte. Como quiera, voy a limpiar la mesa y luego me iré. Déjalo, Serife. Lo puedo hacer. Entonces, que lo disfruten. Bueno, muchachos. Supongo que no le pasará nada a Lale en el camino, ¿verdad? En la carretera. ¿Qué? ¿A dónde va a ir Lale? A Zapanca, cariño. Zapanca está muy cerca. No le va a pasar nada, suegra. Tranquilícese. Es verdad. Es muy cerca. Papá, ¿dónde es Zapanca? ¿Por qué no me has llevado? Olvídalo, amor. Sé que papá no nos llevará a ninguna parte. Hasta en vacaciones fuimos a un hotel barato. Y fuiste ahí gracias a mí, nena. Insistí tanto que él no pudo negarse, ¿sabes? Mamá, ¿es en serio? De verdad, hija. Ay, Curtulus, en serio, no puedo creer todo esto. Nunu. Ay, por favor, suegra, no hablemos del pasado. Ya sabe, ahora todo es nuevo. Nosotros le dimos la vuelta a la página. Está bien. Ahora que dimos vuelta a la página, lee lo que está escrito. Yo te llevo a donde quieras, Nunu.
Solo tienes que abrir un mapa, poner el dedo sobre él y allá iremos. Será todo. Qué bueno que seas de esa manera, cuñado. Ay, ¿qué dices, Nergis? ¿Cómo podrías creerle a este hombre? Habla y habla, pero únicamente son palabras. Si mi trabajo sigue como va, créelo, amor. Te llevo a cualquier parte del mundo, no importa el dinero. Curtuluz, antes de dar toda la vuelta al mundo, ¿por qué no das la vuelta al barrio y rentas una casa por aquí cerca, eh? Sería más apropiado. Y para un hombre como tú, creo que no debería ser difícil. Ya hablé con varios agentes inmobiliarios, mamá. No te preocupes, resolveremos eso. Ojalá. No se ofendan, pero no podemos vivir todos aquí. Además, sé que no es cómodo para ustedes. No, mire, suegra, no estamos cómodos porque sabemos que la molestamos y no nos gusta. Eso más que nada. Mira, las Maldivas. A mí me encantaría ir. Yo veré primero. Ay, hermana, ¿qué es esto? Ay, pero es como un sueño. Oh, mira, pero qué belleza. Ay, creo que ya no me alcanzará la vida para ver esto, pero espero que ustedes sí. Mamá, en serio, no puedo creer todo esto. No diga eso, por favor. Claro, puedes verlas, mamá. Demasiado tarde para mí. Pero en la vida, todo lo que disfruten es una inversión en ustedes mismos. Recuérdenlo. Yo comprendí eso muy tarde. Claro que no es tarde, suegra. No diga eso. Además, está en su segunda primavera. No. Otoño. Ah, no. No estoy de acuerdo con eso. Si, por ejemplo, se casara con un hombre millonario, entonces sí podría disfrutar todo lo que usted quisiera, se lo aseguro. Podría hacer eso y muchas otras cosas. Curtuluz, ¿no hables así? Oye, por favor. Ay, mamá, ¿por qué Curtuluz no puede hablar? ¿Ah? Para variar, Curtuluz tiene razón. Muy bien. Mi abuela se va a casar. ¡Viva, viva! Pues claro, hablas frente a ella y lo repite. Ya basta. Está bien, suegra. Me callo. No vuelvo a hablar. Cuidado, mamá. Sé que es una sorpresa, pero al menos deberías decirme a dónde vamos para que lleve ropa adecuada. Está bien. A Zapanca, cariño. ¿Qué ocurrió? Pensé que te gustaría. Seguro el lugar está tranquilo en esta temporada, cariño. Sí me gusta, amor. En esta temporada hay que ir a esos lugares hermosos. Estaba nerviosa pensando en que no te iba a parecer buena idea. No te estreses. Me va a gustar mucho. No te preocupes. Vámonos ya. Sí, gracias. Sube. Es tan divertido. ¿Estás tramando ahora? Ya lo sabremos, Betul. ¿Qué es esto? No puede ser. Siempre estás vigilándome, Sadie. Ya basta. Esto es muy incómodo, por favor. No es cierto lo que dices. No estoy tramando nada. Buenos días. Buenos días. Perdón. Buenos días. Empezamos a desayunar sin ustedes. ¿Y por qué empezamos? Es tarde ya. Tenemos hambre. Son buenas razones para desayunar, ¿cierto? Creo que sí. ¿Vas a empezar a molestar porque duermo mucho? ¿Eso harás? La verdad es que después de ver lo que la señora Gildiz le hizo a la pobre Delale, tú eres un ángel lindo. Sí, ¿verdad? Y realmente Lale no ha visto nada aún, cariño. Ay, tienes mucha razón, madre. Sí, cada quien tiene la suegra que merece, eso creo, pastelito. A Lale le tocó de suegra a mi tía y a ti te tocó esta mujer. Amor. Sí, así es. Ella tiene suerte con ese marido y yo tengo suerte con tu madre. ¡Ah! No digas eso. Puedo hacerte sonreír, puedo hacerte feliz. Lo sabes, mira cómo estás. ¿Cómo estoy? Neutral. Neutral. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Ayer en la noche estaba bien. ¿Qué fue lo que te pasó? No entiendo. Dime, ¿por qué estás neutral ahora? ¿Qué fue lo que hice? No me sucede nada, Erol. Lo único que pasa es que recuerdo que no tuvimos una luna de miel y por eso estoy así. ¿Luna de miel ahora? Lale y Onur se fueron de luna de miel.
Cariño, déjalos que se vayan. Es su vida. ¿Por qué siempre tenemos que ir nosotros solo para hacer lo mismo que hicieron Lale y Onur? O si ellos se lanzan de la azotea, nosotros, ¿tenemos que hacerlo igual? Y cuando digo que eres un grosero, resulta que yo soy la que está mal, ¿no es así? Siempre está humillándome. ¿La escuchaste? Está bien, hija, calma. Tranquilízate, Finis. Niños, por favor, tranquilos. Tiene que comportarse, ya basta. Pregúntele a su hijo por qué no me lleva de luna de miel. Yo no puedo desayunar así. Y ahora se va sin comer. Mamá, escúchame, estoy hasta aquí. No aguanto su comportamiento. Juro que estoy cansado y harto de esa mujer. Erol, escúchame, tienes que ir a disculparte con tu esposa. Ahora. Mamita. Erol, no queremos problemas con esto, ¿verdad? Vamos a cuidar la situación. Por favor, mi amor. Provecho. Vamos, hijo. Piensa que está embarazada. Tenle paciencia. Siempre hablas de... la situación. La situación. Lo repites mucho. Quiero saber qué quiere decir. Tal vez... ¿hay algo a lo que deba tener miedo? ¿Eh? No tengo miedo ahora, Betul, pero puedo tenerlo. O sea, de una situación. Ay, Sadie, no quieras buscarle siempre significado a todos mis comentarios. Siempre estás haciendo eso. Qué molesto. Cuéntamelo todo, Serife. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Eh? ¿Se vio algo contrariada? No se vio contrariada, pero sí sorprendida. ¿Y qué opinó sobre la pasta? ¿Dijo algo? ¿Como no era necesario porque la mandó? Cosas como esas. No, se la comieron contentos. Se veían muy sonrientes. Interesante. Si fuera otra la circunstancia, diría que esa señorita es un ángel. Ah, lo que sí dijo fue, voy a ir a que tu mamá me dé la receta y yo te voy a hacer la pasta muy seguido. ¿Ves? Ahí la intriga. Es siniestra. Nadie va a poder hacerme creer que ella es buena. Sabemos que logró hacer que Onur se enamorara de ella. Y estamos hablando de Onur, Sarihan, Serife, de Onur. Ay, eso es cierto. Buenos días. Serife, un café para mí. ¿Y tú qué vas a querer, hermano? No, yo voy a caminar. No quiero nada ahora. Ah, muy bien. Ahora lo traigo. Por favor, Serife, date prisa. Gildiz, estoy sorprendido. No puedo creerlo. De verdad, no puedo creerlo. ¿De qué estás hablando, hermano? ¿He cometido algún error? No, no estoy hablando de eso. Hablo de lo que acabo de ver ahora. Estabas murmurando cosas sobre tu nuera con tu sirvienta. Es cierto, hermano. Tú sabes que yo no soy ese tipo de persona. Jamás he sido así. Pero ahora estoy tan indefensa. Estoy tan sola que no tengo con quién hablar. Es decir, tengo que comportarme como una loca. Así es como están las cosas. Gildiz, creo que estás exagerando mucho el problema. Eres obsesiva con Lale y Songul. Cualquier cosa que hacen, ¿crees que es porque traman algo? Mira, quiero prevenirte. Escúchame, puedes tener un conflicto con Onur y no te gustará. Eso, justamente eso buscan. Me conocen muy bien. Saben cuándo me enojo, cuándo estoy triste. Quieren volverme loca. Van a hacer que yo cometa errores. Están esperando ese lindo momento, lo sé. No sé por qué no puedes verlo, hermano. Por favor, sé objetivo. Abre bien los ojos, por favor, te lo ruego. Está bien. Pero yo solo veo a una señora que trata de salir adelante con sus tres hijas, que lucha por su felicidad. No veo otra cosa. Siendo objetivo, creo que esas actitudes clásicas de una suegra no van contigo. Siento que realmente tienes que revisar tu actitud. ¡Llegó el café! ¡Ay, no, pero! Me voy. ¿Hasta la vista? Pero, hermano, es que... ¡ay, no me escucha! ¿Por qué nunca me escucha? ¡Ay, estoy sola! ¡Hermanito! ¡Serife! ¡Tráeme algo dulce para el café! Sí, amor. Mira, sigue derecho. Ya casi vamos a llegar. Estamos cerca, entonces. A unos 200, 250 metros. Bien. Ya sé que no te va a gustar. No puede ser. Mi amor, ¿por qué dices eso? No puedes saberlo.
¡Ah! Al fin, ahí es el lugar. Ahí está. La encontramos. Ay, al fin. Muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué te parece? Más o menos. Parece que no hay mucha gente, ¿no es verdad? Pensé que habría muchos empleados. Escucha, amor, si no te gusta, podemos irnos. Creo que es muy pacífico. Esto es justo lo que queríamos. Podremos estar solos. Ahí está. Ay, disculpe, no quería molestarlo, señor. Ya voy, señorita. Bienvenidos. Aquí estoy. Está bien. Ya llegué. Diga. Tenemos una reservación. Soy Lale Sarihan. Lale Sarihan. ¿Arkham o Sarkham? Sarihan. Sarihan. Muy bien. Pues sí, Sarihan. ¿Cuál es el problema? Tenemos una reservación. ¿Reservación? Así es. Lale Sarihan. Sí, Arkham. No, Sarihan. Sarihan, sí. Se lo agradezco. Cuarto piso. Que disfruten su estancia, señores. Gracias, señor. ¿Y el ascensor? Entiendo. ¿Y el botones? Comprendo. Es fuerte. Que se diviertan, señor. Les dije que quería la habitación más grande, pero... Es para Onur Sarihan. Por eso nos dieron la suite imperial. ¡Mira! Ya veo. Ya veo, cielo. Es lindo. No es como en las fotografías. En verdad, no es igual. Y no hay agua tampoco. Está bien, ya, olvídalo. Pero de hoy en adelante, amor, yo hago las reservaciones, ¿de acuerdo? Es nuestra luna de miel y provocó esto. Está bien, estando juntos todo es muy hermoso. Descuida. Podemos quedarnos a dormir hoy. Estamos cansados. Está bien, no hay cuidado. Nos quedaremos una noche en este hotel, mi amor. Además, no es tan malo como parece. Sí, así es. Te voy a demostrar que es un excelente lugar, Onur Sarihan. Demuéstrame, Lale Sarihan.
Por favor, no exageres, cielo. Solo es un pequeño insecto. ¡Honor, ahí estaba! ¡Lo sé! Está bien, cielo. Pedimos otro cuarto y nos lavamos la cara y las manos. Tranquila. Yo no voy a lavarme nada, Honor. ¡No voy a lavarme nada! ¿Te parece gracioso? No, para nada. ¿Estoy alterada y te ríes de mí? ¡Los insectos me dan asco! ¡Ay, todavía lo veo corriendo encima de la cama! ¡Ay, me da mucho miedo! ¡Búscalo y mátalo ya! Yo también lo siento, cariño. Siento que viene por aquí. ¡Ay, Honor! ¡En serio, me da mucho miedo! Tranquila, vamos a cambiar la habitación y después vamos a comer. ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, amor, está bien. Está bien, lo acepto. No pude organizar esto. Discúlpame, pero ahora te lo ruego. Sácame de aquí, por favor. No resisto estar aquí. Esto es una asquerosidad. Pero, ¿qué estás diciendo? Es un cuarto bonito. Solamente hay que matar al insecto. Nada más. Podemos quedarnos en este hotel. Me gusta, pero si no quieres... Honor, por favor. Aire, corre, corre. ¿Segura? Estoy segura. ¡Ay! Abre la puerta. La llave, la dejé. Tranquila, ¡ay! Mi amor. ¡El insecto sigue por ahí! Tranquila. Ay, al fin. Ah, qué alivio. Está bien, por favor, no exageres. Nunca creí que sucediera algo así. Pero, ¿cómo íbamos a saberlo si nunca hemos venido? Tranquila. Amor, ¿cómo podrías imaginar qué pasaría? Así es. Solo vi las fotografías, pero solo nos engañaron. Sí, lo sé. Viste las fotos. Y no tiene nada que ver. Además, una cosa son las fotos, pero esto es mucho descuido. Pero es un negocio descuidado, malo y también sucio. Sí, mira, todo me salió muy mal. Quise planear nuestra luna de miel y mira, lo arruiné, amor, completamente. Bueno, por favor, ya no te atormentes. Es una experiencia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres que busquemos otro hotel donde hospedarnos? Seguramente debe haber algún otro cerca. O podemos volver a casa antes de que pase alguna otra cosa. ¿Qué dices? ¿Qué otra cosa podría pasar? Cuéntame. Está bien, si quieres volvemos, solo que... ¿No crees que te canse otro viaje? No, amor, está bien. Como digas. Bueno. Ah, mira, voy a buscar un camino más corto. Búscala. Ay, el servicio de internet está lento. Espera. Bien, ya sé por dónde ir. Vámonos. Excelente. ¿Qué hace? Ya debería haberme llamado hace horas. Creo que lo voy a llamar. Pero no está bien. No, no está bien. Ay, hoy no puedo llamar a mi hijo. Es increíble, pero no puedo hablarle. Y pronto tampoco a mi hermano. Ay, si sigo así me voy a volver completamente loca. ¿Yildiz? ¿Yildiz? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás hablando sola, mi amor? Fikret. Esas mujeres me quitaron a mi hermano. Aún no puedo creerlo. Tú lo sabes. No quiere que hable de Songul o de Lale. Ya no reconozco a mi propio hermano, Fikret. Mira, estoy tratando de entender, de comprender, asimilar la parte de Honor, mi hijo. ¡Pero ahora! Ahora mi hermano. Eso no, Fikret. Si mi hermano se une a esa mujer, me vuelvo loca. No puede. No puede unirse a esa mujer jamás. Ay, Yildiz, cálmate, amor. Cálmate, tranquila. Tú lo sabes. Tu hermano vive en Estados Unidos y volverá ya pronto. Tranquila. ¡Cierto! ¡Lo había olvidado! Estoy pensando que siempre va a vivir aquí. ¡Esto es increíble! ¡Ay, muchas gracias por recordármelo, Fikret! ¡Ay, muchas gracias! ¡Te quiero mucho! Es demasiado. Soy un manojo de nervios. Por eso me ves un poquito extraña, ¿ves? Ya lo pensé durante unos días y tomé una decisión. ¿Qué decisión? Vamos a cambiarnos de casa, querido. Ah, bien. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices? Es que vivimos muy lejos de Honor. Hay que vivir más cerca. Ah, Yildiz. Yildiz, creo que te estás volviendo loca de verdad. No, no, todavía no. ¿Sabes? Songul y Honor viven cerca. ¿Qué tal si empiezan a acercarse más cada día? Entonces sí que me voy a volver loca, Fikret. Entonces sí que pierdo la cabeza, mi amor. ¿Sabes qué dicen? ¿Qué dicen? Ojos que no ven,
corazón que no siente. No lo soporto, Fikret. No lo soporto. Ay, cariño, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? No podemos mudarnos de casa. Solamente por eso. Puedo buscar otra razón, mi amor. Mira, estoy harta de esta terrible piscina. Y del mar también. Estoy harta del Bósforo, de todo. Y el techo de aquí está muy alto. Ay, cielo, por favor, razona. Ay, no me estás entendiendo nada. Escúchame, mira, primero. Hay sí, muchas sí. desventajas bueno, de vivir está bien, aquí. Tranquila, quizá no te tranquila, has dado cuenta, adentro, pero tranquila. Mira esto. Ay. Creo que mejor volvemos por donde veníamos. Creo que estamos por llegar al centro, tranquilo. Sí. ¿Estás segura? Yo veo todo igual desde hace kilómetros. Tú confía en mí, conozco el camino. Lo conozco muy bien. Es que creo que debimos dar vuelta en el crucero que está allá atrás. Continúa así. Adelante. Bueno, confío en ti. ¡Ay, perfecta! ¡Eres perfecta! ¡Ay, mira! Esto es muy bueno para tu cuerpo. ¡Vamos, salta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Señora Solul! ¡Ay, qué susto me dio! ¿Qué está haciendo por aquí? Yo venía a correr antes de irme a los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Desde su casa viene hasta aquí, señor? Es mi caminata diaria. ¡Bravo! Yo nunca puedo. No tengo tiempo nunca. Siempre me falta tiempo en el día. Señora Songul, caminar es muy importante. Tal vez no diario, pero 3 días a la semana. Uy, si pudiera. En promedio 2 horas. Oh, ¿es broma? ¿40 minutos? No. Está bien, dígame, usted tiene escaleras, ¿verdad? Claro. Si sube y baja 10 veces, es suficiente. Ah, eso sí puedo hacerlo, creo. Sobre todo, eso me ayudaría a bajar de peso. Ah, pero usted no lo necesita. Está bien como está. Yo lo digo por la salud, no me lo tome a mal. ¿Sabe qué dijo Ralph Waldo Emerson? La primera riqueza es la salud. Es cierto, sí. Si uno tiene salud, es como si fuera rico. ¿Sabe? Cuando era joven, no me importaba cómo, dónde y con quién pasaba mi tiempo. Yo no elegía, pero ahora mi tiempo es muy importante, muy importante. ¿Sabe qué dijo Shakespeare? Perder el tiempo es el gasto más costoso. Balzac. ¿Balzac? Shakespeare lo oyó de Balzac, seguramente. Sí, con seguridad. Señora Songul, ¿qué tal si caminamos juntos? Y al terminar el ejercicio, si puede brindarme un poco de su valioso tiempo, ¿podríamos tomarnos un café juntos? ¿Le gustaría? No puedo, no tengo tiempo, tengo que volver. Es que de verdad hay mucho que hacer. Sí, está bien, sí podemos caminar. Ejercicio y luego café. Es que el tiempo es importante. La vida es importante. Sí, eso es. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünümle
Her yanım aşksan hadi en baştan beni bütününle sev davetsiz.